Hola amigos, soy Víctor Lax, eh, fotógrafo de bodas, especializado tanto pues, en bodas nacionales alrededor de toda la península como, fotogra eh, como fotografiar bodas eh, pues, internacionales eh, pues, por todo el mundo. ¿no? Ya después de 10 años de experiencia, un poquito más eh, centrado en la fotografía de bodas, querría compartir con vosotros lo que hay dentro por de mi mochila, ya que la gente de Fotolari me lo ha preguntado y yo gustosamente lo voy a compartir con todos vosotros. ¿no? Simplemente empecemos por el principio, ¿no? por la mochila, es una retrospectiva Retrospective 30. Eh, lo único que eh, pues decidimos comprarnos, tanto erika como yo, mi esposa, la, la, o sea, la compañera que me, que me acompaña y que me ayuda en todas las bodas, eh, tenemos simplemente por la mochila esta eh, con la terminación en piel. se nos ocurrió, bueno, volvernos un poco pijos y tirar por esto por tener por dos mochilas, eh, pues iguales, no? claro. Cada fotógrafo eh, tiene una mochila favorita, eso es como una torre de Babel, yo no voy a decir que esta es pues, la mejor, simplemente eh, quiero comentar, ¿no? Antes de dedicarme a, pues, a la fotografía de bodas, fui fotoperiodista, estuve trabajando como fotoperiodista 10 años. Yo recuerdo que empecé con 22 años en la profesión. En aquel entonces las personas que tenían mi edad, yo ahora tengo 43, los veía como, pues, como grandes monstruos que, pues, que yo adoraba, eh, que, pues, que yo seguía. Y por aquel entonces la mayoría de fotoperiodistas eh, con los que yo trabajaba eh, pues, tenían este tipo de mochila. ¿no? Eh, soy consciente que en ocasiones puede parecer un poco incómoda, pero para mí pues simplemente ya me encanta. ya sí que entro en que la marca Think Tank, o se me parece una marca que piensa perfectamente para los fotógrafos y en este caso en la mochila, o sea, empecemos un poquito o sea, contando, ¿no? O sea, ¿qué tengo o qué guardo en el bolsillo trasero? ¿Vale? Es siempre... Eh, tengo aquí, bueno, el, pues el portátil, eh, o sea, pues estamos hablando de, bueno, de un portátil finito, ¿vale? De lo que sería el MacBook Air. Eh, y como bien sabéis, ¿no? o sea, esta es, bueno, y de hecho, perdonar que me líe tanto, esta es la mochila que me he traído eh, pues a Mallorca para fotografiar la boda que tenemos pues en dos días, con lo cual tiene que ser una mochila, como os he dicho, que esté pensada perfectamente para que me quepa o que quepa en el interior dos cuerpos eh, eh, con varias lentes entre ellas eh, pues gran angular como teles cortos flashes como lo vais a ver ahora y por supuesto eh, pues el laptop en el que me ayuda esto en el que me ayuda perdona, a, a, pues, a cuando termine por pues, la boda por pues, descargar hacer por pues, dobles copias de seguridad y tener eh, esa seguridad que tan loco a veces que me vuelve no aquí sí que tengo eh, algo tan básico no como sería pues bueno pues los todos cachivaches, pues que digo yo de duros, conexiones, eh, pendrives, todas estas historias. ¿no? Eh, ya empecemos un poquito, bueno, por el bolsillo, por ejemplo, externo. Eh, aquí guardo el, lo, os lo voy a enseñar, mi lente fetiche. Eh, es un 45mm Tilt Shift, ¿vale? Simplemente yo lo guardo aquí porque, como estáis viendo, tiene estas pestañitas, estas ruedecitas, por llamarlo vulgarmente, y claro, no lo quiero dejar así no y si se lleva un golpe por lo menos que se lo lleve en esta eh, pues en esta cosita no es simplemente de, de la marca Skullman vale y pues lo guardo aquí vale El, en la mochila exterior también eh, tengo un 20 milímetros os lo voy a mostrar ahora eh, soy un poco friki en ese aspecto y siempre prefiero trabajar pues, con las ópticas de, pues, de la marca, ¿no? En este caso es Nikon. Eh, esto es un 20 milímetros, ¿vale? Eh, al 20 milímetros, no sé si, se, si lo vais a ver, seguramente que sí. L tiene un filtro ND8. Eso es la razón de eso, porque estoy en un momento de ex experimentación y. Eh, Estoy en ese proceso de, o sea, por ejemplo, o sea, momentos en el que los novios salen de la ceremonia eh, y empiezan a lanzar confeti y, y en ese momento, ¿no? ese confeti quiero que salga movido, ese arroz quiero que salga movido, y esto pues me permite el, pues, el tener eso. Claro, la mayoría de ceremonias eh, son, pues estamos hablando que terminan con luz día. Eh, Quiero decir, o sea, no voy a dispararlo con un diafragma 16, quiero en este caso disparar con un diafragma 284 y esto me permite esto, ¿vale? Simplemente deciros que pues que, el, o sea, pues el 20 milímetros nunca lo utilizo para documentar, por llamarlo así, simplemente imaginad ¿no? que estoy en un, en un palacete, estoy en un castillito y quiero fotografiar eh, una foto de postal que digo yo, en la que el, el cliente pueda ver, pueda recordar cómo fue la. Eh, pues el lugar en el que se casó. Porque el siguiente angular que yo voy a tener, y es el caballo de batalla, es el 35, 1.8. Con este podría decirse que fotografío el 75, 80% de la boda, el 20% solo va a ser, el perdón, el 20% y el 35%, aunque suene muy raro, eh, y. y, y y la verdad que mido mucho el peso que me va a ocupar, el espacio que va a ocupar en el interior de la mochila, pero tanto el 45 como el 20 va a ser para un 1, un 2% del total de las imágenes, pero como ya sabéis, ¿no? Ese 1-2% puede marcar claramente la diferencia, ¿no? Los voy a dejar por acá. Y así que ya hablamos del 35, ¿no? Un 35 milímetros, es el 1,8 también de Nikon, eh, no pesa nada, velocidad de enfoque muy muy rápida. O sea, es simplemente perfecto, ¿no? Eh, lo voy a dejar por aquí también. Eh, estamos hablando ya de un 105, ¿vale? Un 105 macro, este es el 2.8. Eh, siempre había trabajado con el 85, el, por llamarlo así, el caballo de batalla era 35-85. Lo he cambiado, el 85, quiero decir, por el 105. En un primer momento tenía que dar un paso para detrás porque no me sentía del todo seguro, pero bueno, ahora es una lente que. Uff, que no podría trabajar casi sin ella, ¿no? Lo bueno que tiene que. Eh, bueno, pues que es macro, ¿no? Con lo cual, eh, si un momento dado tengo que eh, centrarme en unos detalles, en, en un detalle del vestido, de los detalles de, de lo que sea, me va a ayudar, con lo cual es una lente súper versátil. El aspecto de lentes ya no... Estas son todas, no llevo más, o sea, se intentó aligerar. La razón por la que alguien, si alguien pues se lo pregunta por qué no trabajo con Zoom, es por las razones porque una lente fija, como las que habéis visto, eh, van a enfocar o enfocan el doble de rápido, el enfoque es muy preciso, eh, la atmósfera es muy limpia. Y algo más importante que todo eso, ¿no? al fin y al cabo, cuando estamos trabajando con Zoom, hay con Zoom, con Fijo. Son tus piernas el mismo zoom, o sea, tú te tienes que mover, ¿no? tú te tienes que acercar o, te, o tú te tienes que alejar y eso crea una acción. Y al fin y al cabo, te, o sea, si quieres capturar algo interesante, tienes que estar muy cerca. ¿no? Con el zoom, en mi caso personal, me convierte en un fotógrafo un poco más vago, por llamarlo así, y por esa es por la razón principal. ¿vale? Empecemos a hablar, eh, o sea, continuamos hablando, perdón, de, pues, de accesorios, ¿no? Eh, pues como es lógico, flashes. Y ya, o sea, pues hablo en plural, ¿no? Porque, eh, no puedo ir a una boda con uno, ¿no? puede fallar, puede pasar por cualquier cosa, se puede caer, se puede estropear, yo qué sé, puede ser que, que necesite, como en algunos casos, por ejemplo, en la fiesta, eh, pues que necesite pues, colocar pues, dos flashes, por ejemplo, uno por un lado, el otro con el otro, siempre fuera de cámara, por eso, espera, lo, los dejo por aquí, eh, se me olvidó, son los flashes A1 de Profoto, y, bueno, como ya podréis imaginar, ¿no? la, la mayoría de las veces suelo trabajar siempre por pues, fuera de cámara, pues, con lo tanto por lo tanto, eh, esto siempre pues, se va a venir conmigo, ¿vale? Lo voy a dejar por aquí. Eh, y ahora ya hablemos ya de, pues, de cámaras, ¿no? Eh, lo sé, soy muy prehistórico, soy un fotógrafo que digo yo todavía de la vieja escuela, aunque no soy tan viejo <laughs> o tan mayor. Pero estamos hablando de la D5, la D5 de Nikon. Estoy esperando eh, recibir tanto la Z9 como la Z7 II, pero parece que las cosas, eh, las cosas no están llegando a tiempo. Pero bueno, eh, siempre he trabajado con Reflex, estoy súper contento. Eh, la razón por la que trabajo con la D5 también es siempre muy muy romántica. Eh, o sea, quiero decir al igual que la mochila son las eh, era la típica la típica bandolera que llevaban los fotógrafos o los fotoperiodistas con los que yo empecé a trabajar desde siempre yo he trabajado con este tipo de cámaras ¿A alguien le puede parecer pesada ¿A alguien le puede parecer muy grande ¿A alguien le puede le puede llegar a pensar que es muy ruidosa creedme que este sonido este sonido es único no y me siento Seguro, ¿no? Como dicen en el anuncio, el tener una, o sea, una cámara con una robustez, eh, pff, vamos, o sea, siempre he tenido, ¿no? De, desde la D2 a la D3S, no, a la D3, a la D3S, a la D4, a la D5 en este caso, eh, y fijaros que la siguiente sería en teoría la Z9 cuando llegue. Eh, ya lo sé, qué pesa. Pero es mi padre que se ha dedicado a, pues, a picar, ¿qué digo yo, en el campo, ¿no? Eso sí que es un trabajo duro, así que esto para mí no es ningún problema y la robustez y el peso me gusta. Como segundo cuerpo tengo la el camarón, perdón, de la D850, me encanta. O sea, no soy un científico en cámaras, todo lo contrario, soy como que bastante prehistórico, como ya os he dicho, pero no sabría deciros con 100% certeza, pero el rango dinámico de la 850 creo que es incluso mejor que el de la D5. Es más, el de la D5 en ocasiones no me termina de convencer, pero esta cámara es una pasada, ¿no? Es el segundo cuerpo. El, el, la D5 siempre va a ir con el 35 milímetros, la D850 siempre va a ir con el 105 y. Eh, y no hay poco más por qué contaros. Ah, sí, una tontuna que no es tan tontuna, ¿no? Eh, tengo una cosita que yo no la he encontrado más, eh, es una, esta cosita de aquí, ¿vale?, de lo Pro Venía una vez con una, con, con una de las tantas veces que compras correas para cámara. Esta cosita me permite tener eh, todas tarjetas aquí y no dejarlas en, en una mochila. Quiero decir, la cámara siempre va a venir colgada conmigo eh, y entonces las tarjetas siempre van a ir aquí, al lado de mí. Quiere decir, no, y es muy sencillo el, el, el abrir, poner y quitar, ¿no? Eh, hablando de correas, ya os he dicho de nuevo, una vez más, que soy muy gañán y muy prehistórico. Eh, no sé trabajar con los arneses ni con cosas similares. Soy de los de la vieja escuela que lleva una cámara aquí, donde he dejado aquí, y la otra pues la va a llevar aquí. O sea, Mm, o sea, creedme que no, no sé cambiar esta fórmula de tener una cámara aquí con la consistencia que me da, en este caso Play5, y la otra colgada con el 105 aquí, ¿no? Eh, aquí siempre el 35 es el caballo de batalla y, y aquí siempre va a ir el 105. Eh, en blanco y en botella, ¿no? Bien sencillo todo. Eh, soy de las, y ya con esto termino, soy de. Soy de los fotógrafos que piensan siempre lo que quepa en la mochila es lo que yo voy a utilizar, no me voy a llevar, quiero decir, no voy a ir a una boda, a pesar que lo tengo en casa con el 70 200, eh, tengo un ojo de pez, no sé qué, quiero decir, como todos vosotros, un montón de material ahí, que al fin y al cabo, quiero decir, yo no voy a utilizar un 70-200 porque no, quiero decir, esto no es prensa ya, sino si no es una, es bodas, me pagan por estar ahí, ¿no? por estar cerca de ellos, con lo cual, por esa es la razón de que no voy a utilizar otro tipo de lentes, y contra menos, Posibilidades tiene tu cabeza a la, a la hora de llegar a trabajar o de disparar. Más fácil eh, llega al final a ser todo, ¿no? O sea, para qué tener, para qué llegar a pensar que en tu mochila tienes 50.000 lentes y luego al final eso te va a liar, ¿no? O sea, prefiero decir solo tengo, si mi cabeza piensa en a 35 en b 105, se acaba todo muy rápido, ¿no? Y con eso me busco la vida y así son las imágenes o así es las imágenes o, o gracias a eso capturo por las imágenes que yo capturo, ¿no? Así que nada más. Eh, ah, simplemente, simplemente comentaros: la mayor parte pues, de este material lo he comprado en Fotorruano. Eh, la, la principal razón es porque me da seguridad, me da seguridad, quiero decir, el trabajar con, eh, con una tienda como Fotorruano, no, en, en el que me. Sé que me va a dar un respaldo. Es más, estoy en Mallorca, me puede dar la facilidad, como así ha sido alguna vez, en el que, eh, por lo que sea, ¿no? pues necesito un flash más. Eh, hubo el año pasado, recuerdo que la 850 eh, la mandé a limpiar y me la tuvieron que, pues, que prestar otra cámara, con lo cual prefiero siempre trabajar con, pues, en este caso, pues, con, o sea, pues, con Fotorua, ¿no? que me va eh, pues, a apoyar pues, en todo esto. Eh, no me dejo nada, esta pijada no, porque siempre hay que estar conectado con todo. Y eso es todo. Ah, bueno, aquí tengo baterías, pijadas, todas estas cosas que ya os podéis imaginar que lleva o que llevamos todos los fotógrafos, en este caso fotógrafos de boda. Así que nada más, amigos, eso es todo.